visto este año la Blogger LitCon, ha sido estupenda, maravillosa, inolvidable. He disfrutado mucho, quizá más incluso que de la Blogger LitCon del año pasado, la única a la que había asistido hasta ahora. Me ha encantado conocer a muchas personas cuyos blogs seguía desde el principio de los tiempos, antes incluso de hacerme yo mi propio blog. Gente a la que descubrí más recientemente, otra que también lleva mucho tiempo siguiendo. Gente que aunque ya había visto los vídeos, pues siempre es, no sé, mejor verlas en persona. Muchas personas a las que siento mucho no reconocer me saludaron también. A todos muchísimas gracias, de verdad, ha sido una Blogger LitCon estupenda. También, como siempre, enhorabuena a los organizadores, porque estoy segura de que tienen un trabajo muy duro durante todos los meses previos. Estoy segura de que hay que atar muchos cabos, pensarlo todo mucho para que quede perfecto y que sea un día pues inolvidable para tantas personas. La verdad es que cuando llegas al retiro y te encuentras con tantas personas que comparten tu afición, que comparten cosas contigo como blogs, otras tantas cosas, es una sensación estupenda, increíble, un poco difícil también de describir. Evidentemente este vídeo también va por todos aquellos que no habéis podido asistir este año a la Blogger LitCon. Me da mucha pena que, pues eso, que haya habido personas que no hayan podido asistir, pero estoy seguro que en la próxima nos tendremos que ver sí o sí, no queda otra. Y si no, habrá muchas más oportunidades para vernos o para reunirnos los blogueros con cualquier excusa. Y creo que ya no quería añadir nada más, no sé si me dejo algo, seguramente que sí. Son muchos sentimientos, muchas cosas lo que se juntan, tanto los días de antes, el mismo día de la quedada, hoy que es un día después, aunque no sé cuándo veréis este vídeo, todo es increíble, así que nada, muchísimas gracias a todos. Y nada, ya quería leeros un poco las dedicatorias, las firmas que recibí de algunos autores. Begoña Oro, que me firmó croquetas y whatsapps, me dice: para Sara, estos whatsapps que ya llevan tus dos tics, tu lectura, que es única, con mucho cariño, Begoña. Frances Miralles me firmó dos de sus libros. Para Sara, cuyas gafas podrían hacer pensar que es hipster, sin duda, el protagonista de esta historia se enamoraría de ti. Besos. Para Sara, una novela sobre la soledad, el amor y los haikus. Este fue mi estreno en la literatura juvenil. Gracias por existir. Anabel Botella me firmó Ojos Azules en Kabul. Para Sara, con mucho cariño, deseo que esta niña de 8 años te emocione y te llegue muy adentro. Muchas gracias, Anabel Botella. Rocío Carmona me firmó El corazón de Hannah. Para Sara, con mucho cariño, ojalá este trocito del corazón de Hannah y del mío se hagan un hueco en el tuyo. Y Esther Sam me firmó La ciudad de la luna eterna. Para Sara, gracias por abrir tu corazón a la magia del bosque y acompañarnos a Clara y a mí a la ciudad en este soleado día de junio. Con mucho cariño, Esther. Y nada, espero que os hayáis gustado el vídeo. A todos los que asististeis a la Blogger LitCon, espero que lo pasaréis genial. Y a todos los demás, espero veros muy, muy pronto. ¡Chao!